¿Cómo un director desconocido con unos pocos cortometrajes a sus espaldas pudo llegar a dirigir 4 películas de Saw? Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. En este vídeo quiero contarte cómo Darren Lynn Bousman llegó a dirigir Saw 2, Saw 3, Saw 4 y, en última instancia, Spiral from the Book of Saw. Corría el año 2003 y Darren tenía 24 años. Sus últimos años los había dedicado a realizar diferentes cortometrajes sin éxito y perseguir su sueño de ser director de cine. Sin embargo, el 21 de abril de ese mismo año recibió una carta de sus padres. Durante años su familia le había estado enviando cartas con algo de dinero para su manutención, pero en esta ocasión solo había una carta. En la carta le advertían que disponía de tan solo un año más para estar en Los Ángeles y le daban dos opciones: regresar con su familia a Kansas o buscar un trabajo de verdad. Para Darren esto fue un golpe de realidad y se volcó de lleno en un guión para una película que llevaba tiempo escribiendo, El Desesperado. Cuando lo terminó lo envió a todas las productoras que conocía. Llegó incluso a inventarse una agencia falsa y una empresa de gestión falsa para que le sirviera de representación. 11 meses después, a punto de cumplir un año de la carta de sus padres, el fallecido productor Greg Hoffman de Twisted Pictures llamó a Darren Lynn Bousman para decirle que había leído el guión del Desesperado y que le había encantado. Darren se reunió con Greg y este le mostró Saw 1, que aún no se había estrenado en cines. Tras el visionado de la primera entrega de Saw, Greg le dijo que quería rodar el Desesperado. Durante esa misma noche, los socios de Greg, Oren Cowles y Mark Burg, los productores de toda la saga Saw, leyeron el guión de Bousman. Estaban convencidos de que grabar la película, sin embargo, Oren llamó a Greg y le dijo que la grabarían, pero habría un cambio. El Desesperado debía llamarse Saw 2. Poco después, Darren Lynn Bousman se reunió con los ejecutivos de Lionsgate Films. Ellos sabían que Saw iba a ser un éxito, pero la gran duda para Bousman era saber si finalmente él iba a ser el director de la película, ya que por su corta experiencia, no tenía muy claro que Lionsgate fuera a contratarle. 2 meses después, Darren estaba viajando a Toronto para comenzar a rodar Saw 2. Bousman hace una reflexión en este punto, pensando que tan solo una semana atrás estaba sin un centavo, dormía en sofás, trabajaba como un operador en la sala de grabación doblando cintas de vídeo, y ahora estaba cogiendo un avión para dirigir una verdadera película de Hollywood. Saw 2 arrasó en taquilla e inmediatamente después se produjeron las primeras reuniones con los productores para que él repitiera como director en Saw 3. Darren tuvo muchas dudas acerca de dirigir la tercera entrega, sentía que se estaba jugando demasiado. Continuamente pensaba si tendría la misma suerte que con Saw 2, y además, sabía que tendría a todos los profesionales de la industria vigilando de cerca su trabajo. Finalmente se decidió hacer la tercera parte de Saw, que aún a día de hoy sigue siendo su favorita. En Saw 3, Darren se implicó muchísimo con Tobin Bell, Sawney Smith y Leigh Whannell para no hacer cualquier secuela, sino hacer una que tuviera sentido y alma propia. Como bien sabéis, Saw 3 también fue un éxito en taquilla. Pero Darren nunca se imaginó que volvería para dirigir una entrega más de la franquicia. De hecho, una parte de él se sentía disgustada consigo mismo por regresar. Sentía que se estaba encasillando y no quería ser recordado como el director de una serie de secuelas. Eso podría cerrarle muchas oportunidades en el futuro. Pero decidió regresar especialmente por el equipo de rodaje que, según él, era fantástico, además de por el personaje de Jigsaw y la ciudad de Toronto. Pero Darren tuvo un problema durante la grabación de Saw 4, y es que al mismo tiempo estaba llevando otro proyecto muy personal, Repo, The Genetic Opera. El estrés, la política, el papeleo, los castings, la producción de su proyecto personal, la filmación de Saw 4, todo se juntó para que Darren se enfrentara a la que fue su mayor batalla personal y profesional en ese momento, pero consiguió salir adelante apoyándose en su equipo de producción. Tras terminar Saw 4, Darren continuó con sus proyectos, algo más relajado pero con más experiencia. Ha dirigido hasta 2020 un total de 10 películas y ha participado en algunos cortometrajes y series de televisión. 14 años después, Darren Lynn Bousman ha vuelto a la franquicia. Durante estos años atrás, Darren siempre afirmó que no tenía ningún interés en regresar a la saga Saw, pero en 2019, Chris Rock y los productores habituales de Saw, Oren Cowles y Mark Burg, contactaron con él para pedirle que regresara a dirigir la novena entrega. Aunque al principio Darren no estaba convencido, cambió de opinión cuando escuchó la idea de Chris Rock sobre la trama. Darren quedó tan emocionado con la historia que no pudo negarse a dirigir Saw 9, que hoy conocemos como Spiral from the Book of Saw. Su objetivo principal era revitalizar la franquicia con algo nuevo, pero homenajeando a lo que vino anteriormente. Y así es como Darren Lynn Bousman, un joven director que empezó con tan solo 24 años, acabó dirigiendo las películas de Saw más importantes y taquilleras de la industria del terror. ¿Te gusta Darren Lynn Bousman como director? ¿Conoces alguna de sus películas? Déjame tu opinión en comentarios. Y para la gente del Discord de la Sierra de Kramer, estrenamos un nuevo emoji en homenaje a Darren Lynn Bousman. El Darren pubescente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, aprecien sus vidas.